Buenos días, bienvenido a Maribel Lobato, directora del Museo de la Piel de Ubrique, Félix Sánchez, reconocido maestro artesano de la piel en Ubrique, y Esteban González, patronista también de referencia en nuestro sector. Estamos hoy aquí en el convento de Capuchino, en este marco incomparable que alberga la exposición de Manos y Magia en la Piel, y vamos a dialogar sobre la importancia de la tradición y la tecnología, ¿no? La incorporación de la tecnología. Y me gustaría empezar con Félix, porque cuando hablamos de la oportunidad que representa el mezclar esas técnicas tradicionales con los nuevos acabados que ofrecen las nuevas tecnologías, metemos en un saco muchas técnicas, ¿no? Y digamos que ahí hay todo un abanico de posibilidades que va desde el repujado, el armado. ¿Qué importancia tiene en la actualidad, Félix, esas técnicas, y cómo crees que podemos hacer que se mantengan a lo largo del tiempo para que no se pierdan y las nuevas generaciones las conozcan, ¿no? Bueno, pues artesanía. Muchos años, distintas técnicas, avanzando cada día que pasa, pero siempre utilizando técnicas manuales y útiles o herramientas que el mismo artesano se prepara para poder hacer la función que tenga que hacer, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, el tema de ahormados. Si hablamos de la petaca, pues son cuestiones que se hacen con útiles para darle forma a unas piezas que tuvieron en principio la industria marroquinera de Ubrique, aparte de la tenería, que también entraba dentro de la industria marroquinera. Porque el ahormado, para que nos escuche desde fuera y no sepa lo que es. Sí, el ahormado es introducir un volumen en una piel para darle forma. Para darle forma. Los primeros que se creen o se hizo también se hicieron de los testículos de los toros que se curtían, y con una horma pues se hacían para un macho y una hembra, o sea, para hacer la funda positivo, que entrase negativo. Positivo y negativo, preparando los tacos diferentes para uno más grande y otro más pequeño para que tuviesen la capacidad de cerrar. Y mantienen la rigidez mantiene de agua, o sea, metido en agua el material, y después a base de golpe sobre un taco de madera o sobre una superficie dura, pues se iban ahormando y dándole la forma. Para que la piel adopte la forma de... Y eso se puede ver aquí en el museo, sí, algunos ejemplos. Efectivamente, todo eso que tú me estás recordando, pues todo lo que se explica aquí desde los principios de Ubrique. Y el ahormado fue algo excelente, ¿no? Y como bien decís, en la mesa de ahormado pues tenemos todo el material que se usaba entonces. Por ejemplo, el mazo ese para ir ahormando, las piezas de ahormar, las estecas para hacer todos los diferentes dibujos que había que hacer en esas piezas, en fin, un abanico de posibilidades que aquí la pueden encontrar. ¿Qué tipo de artículos eran los que más se ha utilizado el ahormado para...? El ahormado para las petacas, sobre todo. Sobre todo para pureras, ¿no? Para pureras. Fundas de tabaco, ¿no? Efectivamente. Bueno, después también se le dieron volúmenes a aunque los precisos ya fueron más posteriores. Pero también se le podía dar volumen a los precisos, haciendo su taco, y para que tuviese una forma cuando se ahormado. Después se hacen con fuelles y con cosas esas, pero también se podían hacer los precisos. Y estamos viendo hoy que en lugar de tabaquera o cigarrera o purera, hay ya todo un sinfín, ¿no, Esteban? También, de aplicaciones que se pueden, con la que se puede utilizar esa claro, técnica, ¿no? Actualmente para tarjetero, una pieza muy sencilla, para pequeños cigarritos que la gente no queremos tampoco abusar del tabaco, y a lo mejor llevas 4 o 5 cigarrillos nada más. Funda de mechero, en fin, se va ampliando una cosita y otra, para bolsos también, bolsa, aunque parezca que no, pero los bolsos tiene, también. Cuando bolsos con volúmenes, siempre que la piel sea adecuada y cumpla las condiciones que necesita, porque los grosores siempre son mayores. El volumen que tiene interior, por ejemplo, pues a lo mejor quiere mínimo 4 centímetros, no se puede conseguir tampoco mucho, porque la piel es una zona plana, entonces
por mucho que pueda ceder, por ejemplo, por mucho que tenga suavidad, no podemos conseguir tampoco lo que quiera cada persona. Pero vamos, hasta 3 o 4 centímetros más o menos casi se puede conseguir. Si cumple las condiciones y el mojado y demás, también hay que hacerlo con más paciencia. Por ejemplo, a lo mejor en dos tipos o dos veces o lo que sea, para que yo vaya cogiendo. Se hace matricería también en ese sentido, que es macho hembra, por ejemplo, lo que sea, y es aluminio. Entonces la prensa, por ejemplo, también con el calor, y a lo mejor un refuerzo también oportuno, que los refuerzos ahí que son plásticos, que con el calor de la prensa, por ejemplo, van tomando temperatura, pues también ya consigue mantener esa forma de por vida, digamos. Con lo cual, si nos piden un decorador, una pieza para un interior de un edificio, o nos piden una escultura, digamos que se puede aplicar la técnica, ¿no? Lo más caro es la matriz, digamos, porque la matriz la tiene que hacer una fresadora. Entonces la matriz, que no tenga tampoco mucho volumen, pero es como si fuera repujado, que es un oficio antiguo, pero lo puedes hacer, digamos, con presión, con calor. Sí. Claro, el valor está en que la matriz esa, por ejemplo, vale un dinero. Y es la cuestión más importante, digamos, que a la hora del desarrollo. Luego artesanalmente también hay quien se dedica a hacer volúmenes casi que parecen imposibles, ¿no? Hay un señor que se dedica a hacer volúmenes y está consiguiendo algo impresionante, ¿no? Uh-huh. Claro, no son piezas de producciones grandes ni nada de eso, ¿no? Más exclusivas, claro. Pero está sacando. Sí, tiene un valor incalculable. Ese trabajo tiene un valor incalculable en el sentido por la cantidad de horas que tienes que dedicarle. Uh-huh. Eso quería yo comentar un poco, ¿no? Porque quizás aquí, cuando hablamos de tradición y hablamos de tecnología, la diferencia es que la tecnología la relacionamos con el corto plazo, con algo inmediato, muy rápido, y cuando hablamos de artesanía, nos referimos a que hay que dedicar mucho tiempo, ¿no? A mí me gustaría que nos contara, Feli, cómo aprendiste, quién te enseñó y cuánto tiempo te llevó, ¿no? Porque esto no se trata de aprender la técnica, se trata también de practicarla para adquirir esa habilidad, ¿no? Mucho tiempo. O sea, yo, mis principios fueron en una escuela de arte y oficio que había en Ubrique, la cual aprendimos carpintería y marroquinería. Aparte, ¿de qué año estamos hablando? Porque tú pareces muy joven y ya eso hace unos años, ¿no? Hace 50 años aproximadamente, ¿no? Y ahí aprendíamos las técnicas tradicionales, ¿no? Tenemos un maestro de carpintería excelente que también nos enseñó a cuestión de hacer moldes para hacer los adornados y todas las cosas. Una de las cosas que los moldes entonces me imagino serían carpinteros y también manualmente, ¿no? Aunque hoy tengamos fresadoras que lo pueden hacer. No, todo eso manualmente. Todo eso era a base de formones, gubias y hacer los volúmenes que querían, que se podían hacer. Luego, pues, en la carpintería pues aprendíamos a tratar la madera, a hacer eso, y una de las circunstancias que tenía Ubrique antes es que se hacían muchas tucherías. Uh-huh. Se hacían joyeros, se hacían para pañuelos, para cuellos de camisa, cajas de música, tabaqueras, todo eso, iban las dos cosas unidas, lo que era la carpintería y la marroquinería, ¿no? No era tanto en las cuestiones de mueble y portaje tanta cantidad como era la tuchería. Y en la marroquinería, pues eso, después todas las técnicas de pegado, de recortado, de cortado, de cortarte un pequeño patrón para que fueses acostumbrándote a incluso a hacer los patroncitos tú a mano. Y todas las cosas esas. Otro maestro que también era Ignacio Cabezas Calvo, el otro, el de carpintería, de Manuel Carrasco, dos cuestiones que para mí me hicieron bastante bien en aprender con dos profesionales como era eso. Se hacían después pues operaciones de máquinas, las normales que había, que era el planchado con máquinas manuales, el rebajado, que sí, eran mecánicas, el cocido, el afilado de las herramientas para que tuviesen la facilidad de cortar y todas las cosas esas, y el saber cuidar las herramientas también, que es muy importante, pues muy importante saber cuidar las herramientas para que los trabajos que se hagan con esas herramientas pues salgan perfectos, salgan bien. Y aquí tenemos una muestra de eso, ¿no, Maribel? ¿Nos puedes contar un poquito? Tenemos justo enfrente una colección de patas de cabra, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es esa herramienta?
herramientas y, sí, y por qué están aquí, porque ninguna parece igual, aunque parecen similares. Eso es del paso del tiempo y del uso que ha tenido, claro, por parte de cada uno de ellos. Son personalizadas porque cada persona la adapta a su mano y a su forma de trabajar. Y quiero decir, ya escuchando a Feli, que aquí, pues, como me han traído tantas cosas gente mayor y me han contado tantas cosas, que es a donde yo destaco siempre lo aprendido de la gente mayor, porque tenían pocos recursos, pero eran gente tan extraordinariamente amando su profesión, que buscaban todo lo habido y por haber para que esas piezas salieran perfectas. Y como tú muy bien dices, adaptaban esos mordes para que la cosa fuera perfecta, las herramientas. Por eso creo que las herramientas son individuales. ¿Por qué? Bien. Porque cada persona tiene sus herramientas y que no se las tocara a nadie. ¿Por qué? Porque las quería tener perfectamente cuidadas para que esos trabajos salieran perfectamente hechos. Y si pasamos del armado al repujado, por ejemplo, vosotros habéis hecho exposiciones y tenéis piezas de maestros como Luis Domínguez Rojas, ¿no? Que, efectivamente, que ha transmitido y ha compartido con las nuevas generaciones. Sí, sus conocimientos. Tuvimos, ¿verdad?, a dos repujadores extraordinarios, entre ellos Luis Domínguez Rojas, pero también estuvo Francisco García, sí, y también estuvo Carrasco, que eran dos profesionales extraordinarios. Pero yo siempre pienso que para hacer estas habilidades tan extraordinarias que se han hecho en Ubrique, lo primero que tenía que haber era una implicación sentimental apoyando lo que se estaba haciendo. Y de ahí es donde saco yo todo el contenido que hay aquí, porque es imposible que una persona que no amara lo que estaba haciendo hiciera las piezas tan bien hechas y tan bien terminadas como tenemos piezas aquí de ya muchos años atrás, desde el 1700 al 1800, y que sigan hoy día viendo la calidad que tienen, ¿no? Entonces es algo muy especial lo que nos da el pueblo de Ubrique y sus artesanos. Esteban, sí, cuando dice esto Maribel, ¿no?, ahora que hay muchos jóvenes interesados en aprender patronaje, que creen que es una de las profesiones que va a ser más demandada de cara a futuro, porque digamos que el principio, el inicio del desarrollo de los prototipos, luego de las producciones en serie posteriores, es fundamental entonces, ¿no?, ese diálogo con el material, el conocimiento de la técnica, para poder entender luego, ¿no?, sí, lo que es un patrón y cómo el patrón va a mandar sobre luego la producción en serie. Serie, ¿no? Perfectamente, hay que conocer, digamos, para empezar con esto, o pienso yo, por lo menos mi experiencia, sí, sí, y lo que también después he sacado a lo largo de los años, que primero hay que saber un poco de lo que tienes entre manos. Digamos, un arquitecto no puede ser arquitecto si por ejemplo solamente utiliza la teoría. Cuando empieza, digamos, a edificar, por ejemplo, es cuando se empieza a aprender, igual que cualquier grado de universitario. Eres ya oficialmente, teóricamente, digamos, eres graduado en lo que sea, pero cuando empiezas a trabajar en ello, pues esto le pasa lo mismo. Si tú no has tocado la piel, por ejemplo, y no sabes los sistemas, no sabes el tacto que tiene, no sabes lo que sirve una piel para una cosa, para otra, entonces después te va a costar más trabajo. Si quieres aprender, digamos, lo que es el patronaje sin saber lo que es otra cosa, por ejemplo, esto es como, comparativamente, es un hotel. Cuando empieza un chico a trabajar, por ejemplo, pues es el que lleva las maletas y al final termina de director de hotel, pero conoce todo el procedimiento. Entonces, mientras más conozcas, pues mucho mejor para la persona, más facilidad a la hora de aprender y sobre todo, muy importante, que te guste. Yo siempre me he dicho a mí mismo que tienes que hacerlo lo mejor posible. Claro. Cualquier cosa que hagas, lo mejor posible. Y es la mejor manera de triunfar y de tener también, digamos, las cosas claras. Porque si no lo puedes hacer bien o lo que sea, pues lo haces lo mejor posible. Es muy importante. Entonces, pienso, digamos, por un poco la entrelínea, entrelínea de lo que estáis diciendo, que como recomendaciones podríamos decir a las nuevas generaciones que hay que tener pasión, pero que esos conocimientos de volumetría o esos conocimientos, digamos, cuando decimos que tienen mano, tienen que da la experiencia y tal, es que dedicación ir, también de tiempo y cuidado por el detalle. Tienen que ir conocer las herramientas. Conocer las herramientas y conocer el tema de materiales, ¿no? Porque antes, si hablamos de volúmenes, hacíamos pequeñas alforzas para dar un volumen, hacíamos pequeños cortes o cortes más grandes para dar un volumen y todas las cosas esas, pero claro, tú tenías un material que tenías que conocer hasta dónde podías llegar, esa unión de esos materiales tenías que conocer para llegar a lo que querías. Ya no hablamos de volúmenes, ya hablamos de espesores. Si hablamos de una cartera que puede tener 25, 30 piezas, que es un puzzle,
y que tú a la hora de ir formando el puzzle para que la cartera después te cierre bien, tienes que dejar una serie de juegos para darle el volumen a la cartera, para que cuando cierre tenga una tenga para tener capacidad para meter, para introducir dentro lo que lo, el contenido que va a llevar a la cartera, y lo pones con monedero para que volumen, para que el monedero tenga capacidad de meter monedas. Si lo pones con vistas, para que tenga capacidad de meter billetes o papel. Hoy día ya lo que se busca más es la capacidad para el dinero de plástico, para la tarjeta, que también no tienes una, tienes 5 o 6, entonces pues tienes que ir mirando todo el espacio que tienes que dejar para que esos productos, pues estos elementos dentro de lo que es la pieza que está terminando. Digamos entonces que cuando hablamos de marroquinería y hablamos de innovación y de investigación, ¿no? Y la gente piensa más en laboratorios químicos, físicos, esa parte de los materiales es la que se hace en Cataluña, como en centros como Igualada, ¿no? O en Italia, pero aquí hay todo un departamento, un laboratorio en el departamento de desarrollo de prototipos, ¿no? Esa experimentación la habéis hecho vosotros seguramente a deshora, ¿no? Una vez que habéis terminado los proyectos vuestros, sí, seguramente habéis probado con nuevos materiales, con nuevos refuerzos, ¿no? Prácticamente de manera autodidacta, pues, y convenientemente. Piensas en algo que puede ser interesante, por ejemplo, pero también los clientes son diferentes unos y otros. Unos quieren la pieza que tengan un tacto, otro quiere que sea un poco más suave, otro que sea... No, implica que lo que quiera el cliente. Exactamente, el cliente es lo que te tienes que adaptar. Claro. Pero que sí que es verdad, los refuerzos que hay ahora son inmejorables. Sí. Pienso yo ahora mismito que se van a mejorar seguro, pero que son inmejorables, ¿sabes? Porque te dejan el tacto que tú quieras en la piel, el grosor que tú quieras, dependiendo de... Aunque esté el mismo tacto, esto puede tener distintos groseos, o sea que muchas veces dice, no, yo lo quiero más grueso, lo puedes dejar más grueso, pero tiene el mismo tacto. Entonces, en eso se ha adelantado mucho y hay que reconocer lo que es así. Y luego después, pues antiguamente nos adaptábamos a lo que había, no había otra cosa, había unos refuerzos, unos tipos de refuerzos, sí, la cartulina. Es como papel, que digamos, con la humedad, con el sol, pues se puede, digamos, deformar, pero hoy en día los refuerzos no se deforman. No. Puedes tenerlo al sol, lo que es la pieza, digamos, de marroquinería o de borzo o lo que sea, que no se deforma, es muy difícil, ¿sabes? Incluso se hacen bolsos, por ejemplo, que son lavables, por ejemplo, porque los refuerzos que llevan interiores los pueden mojar, los pueden lavar, que no sufren, digamos. Apliques que se... Claro, antiguamente, igual que la fornitura. En la fornitura no sé tanto, pero vamos, la fornitura antiguamente era muy buena. Yo tengo algunos llaveritos que son del 82, por ejemplo, de cuando se hizo el Mundial de España y los tengo todavía intactos. De hecho, tengo aquí precisamente, me parece, mi llave, tengo uno. Yo voy con la pata cabra, como siempre. Pero tengo en el coche, las llaves del coche, tengo lo que es un llaverito de naranjito y tiene un baño, que es un baño que no es nada especial, pero que ha aguantado perfectamente. Total, tenemos que ir evolucionando, digamos, con las nuevas oportunidades que hay, e investigando también. Y si hay que hacer un laboratorio para poder, digamos, estar seguro de que lo que ofrece tiene la mayor calidad, pues hombre, hay que hacerlo, digamos. De hecho, en el centro tecnológico, pues hay una serie de máquinas y herramientas que se pueden hacer. Que se pueden de hecho se están haciendo sus pruebas y sus cosas para yo siempre pienso hacer. Que la artesanía va muy unida a las nuevas tecnologías Es que se van adaptando porque lo bueno que hay de la tecnología, que es avance de hacer cosas con menos tiempo, pero se pueden sacar cosas muy bien usando la mano del hombre y la tecnología. Sí, digamos que una herramienta más que se puede utilizar o no, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar estáis hablando de la durabilidad, ¿no? Y ahora está muy en boga el hablar de la piel como un material no utilizable, ¿no? Que tiene ciertas connotaciones negativas cuando son subproductos de la industria cárnica que sigue produciendo lo que tiene, la millones, piel. ¿No? Claro. Pero sin embargo no se habla de la durabilidad de las piezas de piel, ¿no? Estamos contaminando, estamos viendo cómo los océanos se están llenando de plástico, incluso como alimentos como todos los pescados que nos llegan están ya contaminados por los plásticos. Y sin embargo un artículo de piel o algo hecho con piel te puede durar muchísimo tiempo. ¿Cuál es la pieza más antigua que tenemos aquí en el museo, María? Bueno, pues mira, las piezas más antiguas son las petacas y los precisos. ¿Y de qué época datan? Pues mira, los precisos los datamos de finales del 1700. Y las petacas las empezamos a hacer después en el 1800,
Y esas petacas todavía tenemos aquí, petacas que están grabadas con nombres de gente de Ubrique, que nos han llegado por distintos medios, incluso de gente de fuera, y vemos que cómo están hechas y lo bien que están y cómo han perdurado en el tiempo. Y han sido cosas que se han usado. Y ahí da la calidad de la piel. La piel es algo que cuidándola un poco puede durar muchísimos años más que nosotros. Los tratamientos de las pieles de ahora no son los tratamientos de las pieles de antes. Antes claro. Eran mucho más naturales y a lo mejor quizás por esas circunstancias se está volviendo otra vez, digamos. Hay que tener en cuenta que prehistoria. El humano se vestía con piel. La indumentaria se vestía con piel y esa piel pues duraba siglos y siglos, ¿no? esa cuestión es eso. Que sí, que los materiales de ahora, los procesos de curtición son diferentes, son o han sido contaminantes. Yo creo que han sido, Feli, porque ahora se están tomando medidas de curtidos ya más naturales. Sí, tuvimos la oportunidad por las alergias y por las cosas que han existido. Pues resulta que ya están haciendo los curtidos con formas más naturales, para que no produzcan alergias. Todas las tenerías suelen tener ya depuradoras de agua. Tuvimos la oportunidad de estar en Igualada la semana pasada o la anterior y vimos cómo ese proceso se está haciendo mucho más, de forma más responsable con el medio ambiente, ¿no? Yo, hay una frase que me gustaría que comentáramos, que los años que tuvimos aquí el máster con la Fundación Loewe, Enrique decía una frase que era que la pieza hecha con un material no como la piel, eran objetos compañeros, ¿no?, que acompañaban a la persona durante un periodo de tiempo largo. Largo. Y otra frase que dicen Laura y Sergio del estudio Todo Muta, que también los conocéis porque hacen cosas muy especiales, que ellos dicen que lo que les gusta precisamente trabajar con los materiales nobles como la madera o la piel es que quizás cuando se le entrega del artesano al consumidor todavía el artículo no está terminado, sino que con el uso se va adaptando a la forma del usuario y al digamos cuerpo. Que va envejeciendo y se va terminando. Pues, ¿no? Sí. En las manos. ¿Qué pensáis de eso? Yo creo que cada vez que utilizas algo, por ejemplo, una cartera o un bolso o una riñonera, en mi caso, por ejemplo, que es lo que utilizo, cada vez la aprecias más. Y está, cuando llega el momento que ya está envejeciendo por el uso, porque sí. Una riñonera, por ejemplo, sí que tiene mucho maltrato, digamos, una cartera metida en un bolsillo también tiene maltrato. Sí. Entonces, cada vez que tenga más maltrato, te sientes como un poquito incómodo. Parece que estoy dejando que algo se está muriendo, algo que es tuyo, digamos, porque lo haces mucho tuyo. Sí. Claro, mi forma, yo me he hecho mi riñonera o me he hecho mi cartera, entonces lo aprecio todavía más. Claro. Pero que yo creo que en líneas generales, aunque compres una prenda, digamos, textil o lo que sea, también la puedes apreciar. Pero una cartera o un bolso o lo que sea, lo aprecias todavía más. Claro. Yo creo que lo quieres conservar, aunque ya no le des utilidad. Prácticamente sé que hay mucha gente, que Maribel lo sabe por el museo, que conserva su pieza como algo querido, Mira, algo querido porque lo ha trabajado y lo ha acompañado muchos años. Hay gente años. Que han traído porque han visto ya la exposición y han dicho, oye, yo tengo unos bolsos de mis antepasados, de mis abuelas, y la verdad es que esos bolsos no los quiero deshacer, pero me da pena, pero que ya no los uso y ya la casa es pequeña. Y han venido aquí. Hombre, mejor han venido aquí. Mejor, sí. Sitio, mejor. Entonces, sitio para conservar un el producto. El mejor sitio es en la exposición Manos y Magia en la Piel. Ah. Entonces después esos señores han venido a ver a dónde estaba su producto. ¿Dónde estaba tu producto? Me han llamado antes porque tenemos tal cantidad que a veces ponemos y a veces quitamos. Pero cuando me dicen que van a venir, ese producto que lo tengo localizado perfectamente, lo pongo para que lo puedan disfrutar. Claro, entonces es un goce que se tiene cuando ves que esa persona ha tenido ese material durante muchísimos años, que después está en un museo. Para ellos también es muy gratificante que esté en un sitio expositivo. Claro, sabes sí. Que es un sitio que se va a cuidar y donde claro. Va a estar y tiene su historia, tiene su trayectoria, tiene todas las cosas esas. Hay de hecho cosas que todavía no están puestas en el museo, como era la técnica los productos de sajones y cosas de esas, de la cual me siento muy orgulloso que sea mi familia la que de hecho ahora que ya estoy jubilado pues voy a intentar recopilar todo el tema de sajones de que tengo, no es guarnicionería porque no es para caballo, es para la persona, ¿no? Persona. Alforjas, sajones, polainas, todas las cosas esas. Y ya yo he hablado con Maribel alguna que otra vez, buscarle un pequeño sitio para que sepa que por este supuesto, producto también se ha hecho aquí, incluso con pieles que se curtían en Ubrique, claro. Con pieles que se como curtían balones, balones que también balones, se hacían en balones, Ubrique. Balones, la familia Moreno hizo balones para en aquella época, con su material específico, sus maderas y sus cosas para poderlo montar.
Y cuando hablamos de tecnología, no solo de mezclar la técnica con la nueva maquinaria, hablando de tecnología, entendiendo tecnología como maquinaria, sino cuando hablamos de tecnología también en cuanto a las redes sociales, ¿estáis pendientes de las redes sociales? ¿Creéis que el compartir con los clientes, con los usuarios, esas técnicas, ese conocimiento y todos los pasos que implica la producción puede contribuir a que el consumidor valore más, claro, o de una forma más positiva la marroquinería? ¿Tiene el museo, por ejemplo, página web? Por supuesto, ¿no? Que sí. Y además la gente lo valora mucho en cuando ve el trabajo que hay detrás. Yo tengo, por ejemplo, arriba una pieza que es un monedero normal de señora, que tiene alrededor de 75 piezas, y lo tengo específicamente en un sitio para explicarlo, para que la gente vea que detrás de ese monedero, que parece una tontería, pero que no lo es. Y entonces la gente dice, hombre, ahora sé por qué vale eso el dinero. Entonces es una apuesta en valor también, porque la gente conozca, y si lo conoce y sabe un poco de la historia, le va a dar mucho más valor a esa pieza que tiene entre sus manos. Eso está clarísimo. Pues para ir cerrando, me gustaría que cada uno dijera una frase de cara a futuro, ¿no? Para que animemos a las nuevas generaciones a implicarse en el sector, a amar esta profesión, ¿no? A dignificar este oficio y hacerlo marroquineros del siglo XXI, ¿no? A que beban de la fuente, Maribel, que soy tres fuentes para la nueva juventud. Me lo pasáis a mí, ¿no? Bueno, el primer paso para ti, Maribel. Pues muchas gracias, pero de verdad habría mucho que hablar de ello, no quiero ser muy extensa, pero yo creo que lo primero que tiene que haber en Ubrique es unión empresarial, unión con sus obreros y unión de todos los tipos, porque uniendo se hace la fuerza. Por supuesto. Y aunque creamos que no, es una base fundamental para que todo fluya. En el momento que hay personas que no están contentas o que no tienen diálogo o que no hay comunicación, la cosa se va al traste. Por lo tanto, yo pediría que comunicación entre ambas partes, lo mismo los trabajadores que los empresarios, que todo la gente que rodea al mundo de la piel, y que haya una fluidez en todas esas necesidades de unos y otros para que las cosas lleguen a buen término. Muy bien, estupendo. Para mí, principal, formación. Formación en etapas que pueden, que bueno, que lo único que pueden hacer es habilitar al artesano, darle la capacidad de ir creando sus piezas y casi enamorarse de lo que está haciendo, ¿no? Y que cuando llegue el final de ver trozos de pieles y un producto terminado, sienta la satisfacción de decir, oye, esto se ha hecho, y se ha hecho con un cariño, con un amor y con una formación que he tenido anteriormente, conjugando lo que es la artesanía con lo que es la nuevas tecnologías, que se pueden llevar perfectamente a cabo. Estaba ya hablando de unión entre las personas, entre los equipos y demás, y ahora hablamos un poco de la unión de la destreza y la habilidad que supone el conocimiento de la técnica y la práctica con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Y una de las cuestiones es que la capacidad que tiene el ubriqueño de adaptarse y de ser marroquinero es tremenda. Parece que no es fácil, pero hay una capacidad ahí, no sé, por las circunstancias que sea, será por los tiempos, por el también, ¿no? De la cantidad de generaciones que se han dedicado. Exactamente, ¿no? Porque hemos tenido cuestiones cíclicas que son las que bajan un poco, suben un poco, y son cuestiones cíclicas que están ahí eso. Pero siempre eso, es decir, vamos a conservar lo que es lo tradicional con las nuevas técnicas que vienen, que ya digo que se pueden cazar perfectamente. ¿Te hemos dejado algo? Sí, mira, yo voy a hacer una unión, porque hay que olvidar los egos y sobre todo investigar y formación. Es lo principal, creo yo, para que esto funcione. Tenemos la oportunidad. Antes no teníamos esa oportunidad. Antes teníamos que aprender con el jefe, con el oficial de primera, y vamos integrando. Pero los egos en el sentido de formación hay que olvidarlo. O sea, no puede ser. En tu empresa puedes hacer lo que tú quieras, pero ¿hace falta formación? No hace falta. Hay que tener lo que es el medio, digamos, o lo que es la posibilidad de que el que tenga la inquietud se pueda formar. Yo, por mi experiencia, lo he hecho prácticamente casi todo de forma autodidacta, y entonces sé que cuesta un poco más de trabajo, y es muy importante
que cueste trabajo para que tú valores lo que está, lo que tienes haciendo. Entonces los egos, yo en ese sentido, de hecho el paso que voy a dar, pues el ego mío no ha existido nunca. De hecho a mis compañeros, amigos o lo que sea, siempre he insistido que el que quisiera que yo lo enseñara un poco, los primeros pasos. Algunos lo han hecho y otros no lo han hecho. Pero la formación sí que es muy importante. Mientras más capacidad tengamos de formar a la gente que tenga inquietud, pues mucho mejor nos vais, porque es todo una unión, digamos. Y luego cada uno en su empresa, por supuesto, la industrialización hay que hacerla lo mejor posible, que se pueda investigar, pero es muy importante, porque los últimos años no es como antes, la industrialización, digamos, el tiempo, las horas o lo que sea, la materia prima casi te la mandan y tú pones las horas, nuestra experiencia. Y es muy importante que luchemos contra eso también o lo que sea, de intentar mejorar todo lo máximo posible. Y una cosa que se me queda en el tintero, no tienen que ir las cosas tampoco perfectas. La tecnología te da la perfección del patronaje y todo lo que sea, pero la mano de obra, cuando la hacemos artesanalmente, no tiene por qué ir perfecta. Cosa que muchas veces confundimos también, ¿sabes? Uh-huh. Porque una piel que a lo mejor está deteriorada porque tiene algunos fallos, está indicando que ese animal ha estado suelto, por ejemplo, en el campo, te digo, vida natural, ha tenido una vida, un ciclo que a lo mejor puede ser completo y estaría muy bien que, digamos, que no solamente la perfección, digamos, en lo que es la materia prima sea perfecta. Sí que dentro de una pintura o lo que sea no puedes cometer errores, pero lo que es la piel en sí, por ejemplo, tiene desperfectos que son naturales. Como decía que el diseñador, ¿no? La arruga también es bella. También claro, es bella. Pues yo quería decir para cerrar que, como nuestras arrugas, de la receta que nos han dado, falta un ingrediente que lo tienen ellos tres de sobra, que es la generosidad, para compartir con gente como nosotros que estamos viendo hoy esto y con nuevas generaciones su experiencia, sus conocimientos y su tiempo. Así que muchas gracias. A ustedes. A vosotros por darnos la oportunidad de podernos expresar. También, claro. Igualmente. Que seguramente alguien se puede enterar de lo que claro hemos que dicho. Sí.